tenerlos juntos en este diván. Este aplauso para Mariano Martínez, para Girado, el niño Girado y el niño Martínez. Juntos en un proyecto buenísimo. Sí. Que al fin vamos a ver la luz de humo bajo el agua. Ahí está. Al fin, sí. Sí, estamos contentos, estamos contentos. Una peli que se rodó íntegramente en Saladillo. En Saladillo. En pandemia, o sea, con muchos... Con muchos, ¿cómo se llama? PCRs, ¿verdad? Claro, PCR, mucho barbijo. Sí. Muchísimo. Bueno, pero tuvimos la suerte de filmar de principio a fin, de corrido. Sí, sí, sí. En ese momento hacías una peli y no sabías si a la mitad de la película sí, que iba a pasar. Y convivieron 50 días, así. Casi, casi, porque Rodri venía a veces porque estaba haciendo otra peli aparte. Sí. Pero sí, vivimos bastantes días en la casa ahí. Sí. ¿Cómo fue esa convivencia? Bien. Sí, dijeron los dos a la vez, bien. No, porque cada uno, ¿no? No dividíamos rol, sí, no nos claro. Yo como había agarrado la guitarra, no le molestaba. O sea, fue una linda convivencia. Sí, es más, podría haber otra historia de la convivencia esa. Es un gran cocinero. Ah, pensé que te había hecho alguna escena, che, no toque tan fuerte la guitarra, que no me acordaba. No. Gran cocinero, Mariana, ¿eh? Cocinaba todo, sí. ¿Y cómo fue esto de trabajar en...? Bueno, ya pasó la pandemia, pero digo, ahora es como que nos olvidamos rápidamente, pero fue en momentos bastante complejos de trabajo. Sí, sí, porque como decía Rodri, si alguno se enfermaba y se frenaba la grabación, por ahí no volvíamos a hacerla y se quedaba ahí la peli, ¿viste? Nunca estaba este momento del estreno. También para mí era esto de que hace un año estábamos sin trabajar. Sí. Extrañando absolutamente actuar. Entonces, la verdad que para mí fue como... Una celebración poder tener esa oportunidad. De eso, de estar un año y pico sin actuar, sin trabajar, a hacer... Una película, hacer cine y una historia como la que tuvimos que hacer, que es una historia increíble de amor, con un montón de... ¿Y cómo fue esta historia, también este relato de esta historia de amor tan especial? Muy linda, muy, muy bien llevada por Julio y Fabio, que son los directores, autores, productores de la peli, que son gente de Saladillo y son muy talentosos. Y es una historia, como dice Rod, está buenísima, es re linda. Es una historia de amor en la década del 80 que transcurre en el ambiente rural, en el campo, porque él es el hijo del dueño de la estancia, yo el hijo del capataz. Y bueno, y nos reencontramos después de 20 años, fuimos amigos toda la vida. Y algo quedó, bueno, y renace cuando nos reencontramos. Y nace el amor. Está muy bueno también contar estas historias de amor. Es una historia que habla del amor y también de que el único camino para ser feliz es con la libertad de ser totalmente uno mismo. Yo creo que también da un lindo mensaje en un momento hoy, ¿no? En la actualidad. ¿Y tuvieron que ustedes trabajar con prejuicios personales respecto a esto o no? No. Eso está bueno, porque a veces hay ciertos personajes que requieren como otro trabajo. No, en este caso no hubo. No, es que yo me enamoré de la historia. Sí. Me encantó la historia que contábamos, cómo transcurría, lo que pasaba, los conflictos que tenían cada uno de los personajes y la resolución. Me encantó todo eso. Que todo lindo. ¿Cuándo se estrena? 20 de abril. Todos los eso es lo importante. Gran elenco tenemos. Sí, está Brandoni, está Norma Argentina. Florencia Midú. Ay, qué linda que sos. Se va mirando y van tirando. Muy bien. Fer Gobernum. Muy bien. Pablo Sorensen. Muy bien. Pablo Sorensen. Muy bien. Importante, siempre decimos, ¿no? Sobre todo la primera semana, ir al cine, asistir, porque eso garantiza la permanencia en la sala. Copito vino, copito. Chocho lindo. Seguimos acá con Mariana y con Rodri. Tenemos informe para cada uno. Uepa. Primero el señor Martínez. Okay, con ustedes el señor Mariano Martínez. ¡Ay! ¿Qué tal? Adelante. Hola. Sí. Muy buenas tardes. Ay, muchas gracias. ¿Acá pidieron un mozo? Bienvenido, Mariano, Desafío Cero. Yo me vuelvo loco por vos. Estalla mi corazón. Nunca en toda mi carrera fui un galán de telenovela típico. Siempre hice cosas como bastante me reí de mí. Tac, tac, no, tac. No, menos. No, y ya tengo como caminito. 150 calorías. ¿Cómo calcular las calorías? Y las tengo todas contadas. De los 14 a los 16 hice más de 100 casting de publicidad. Nunca quedaba en ninguno, ¿viste? Bueno, quedé en uno de casualidad con Nicole Neumann. Dale, prepárate esta noche que lo ganás. ¿Te vas a quedar ahí mirando? Sí, a los 17 a trabajar, así que de Avellaneda salté a la televisión. Cuando
nos casemos y nos casamos, vamos a tener como 10 hijos. ¿Ah, sí? Sí. No era fácil ser el novio de la nena. Todo por carta, mandá quién crees que sea el novio de la nena. De 1000 entramos 10 al programa. Sí. Bueno, está bien, tiro desde acá. Pero si la emboco, te invito a salir. Estamos buscando una fábrica abandonada. Muy comunicativo. Si no haces lo que te gusta y te divierte, sin importarle el qué dirán, de repente un día te encontrás no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar toda la vida, digamos. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. Yo siento realmente que todos somos lo mismo. Yo siempre voy a desear lo mejor, siempre fui de corazón. Cuando se murió tu papá también, esperamos que apareciera. Me mandé muchas cagadas, Julián. Ya te dije. Siempre tan lindos los informes que hacen, son hermosos. Con mucho cariño, Mariano. Se nota. Muchas gracias, me encantó. Jugándotela, haciendo lo que se te da la gana, bien, desde un lugar también de mucho compromiso. Digo, sí, no sos improvisado. Cuando querés cantar, vas, cantás, buscás. Profesor, el lugar, el tema, ¿no? Ah, siempre con el compromiso, siempre con el corazón. Totalmente, sí. Incluso con esta peli. ¿Habían laburado juntos ustedes? No, la primera vez. Y bueno, parecía que nos conocíamos de toda la vida. O sea, les iba a preguntar, porque a veces ocurre eso que es como mágico también, ¿no? Estos personajes se conocen desde que nacieron, se criaron juntos. Mejores amigos de toda la vida. Mi personaje lo creó la madre del personaje de él. Entonces había que tener una conexión absoluta y bueno, por suerte creo que... Y eso pasa mucho en el interior también, ¿no? Digo, que conviven familias que se van criando del mismo modo, más allá de las, ¿no? Que a lo mejor uno supone que es el que tiene más poder y el otro es empleado, ¿no? Pero que van al mismo colegio, que comen la misma comida. Claro, la comida preferida, ¿viste? que se acuerda del día de hoy. ¿Qué pasa eso? Sí, para mi personaje, cuando se reencuentra hasta con la madre del personaje, él es casi la madre. Claro, su mamá, como su segunda mamá. Sí. Y Marianito se dijo en el teatro también. Seguimos con el teatro. Sí. Estamos muy contentos. Es una bendición que venga la gente, compre la entrada, llene el teatro. Estamos felices. Sí, seguimos con Tom, Dick y Harry. Muy bien. Y ahora es tu turno, mi amor. Este es para vos. El señor Rodrigo Guirao. Hola, soy Rodrigo Guirao Díaz. Hola, soy Rodrigo Guirao Díaz. Te voy a extrañar un poco. ¿Un poco nada más? Te juro que no sé por qué te quiero tanto. De chico era bueno con el colegio. Estudié para técnico electrónico. Y me decían, vos tenés que hacer publicidad. Empecé como modelo publicitario, haciendo comerciales, viajando, esto, lo otro. Un galán de exportación. Ese es el nombre con que se lo reconoce a Rodrigo. ¿A qué estás diciendo? ¿Credete di parlare con un bambino? No, no, otra scelta. No tenía pensado ni ambicionaba con ser un actor que trabaja afuera. Sí, de chico decía, me gustaría ser actor. Tu marido me dijo que vos, en complicidad con otro tipo, lo metieron preso a él y se quedaron con toda la plata. Sos muy buena mina, la verdad. Bueno, cuídate mucho, ¿eh? ¿Y estás feliz que yo sea el padre? Sí. Desde que tengo 11 años, 10, amo el cine. Voy a salir con Daniela, vamos a ir al cine. Me molesta que salgas con otras mujeres. Pero creo que quería ser músico. Pruébalo un átimo. Que música bien, ahora cine espectacular. Estaba esperando un personaje así que me comprometa. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? El humo no se puede ocultar ni metiéndolo debajo del agua. Suena Lu y me encantó. Suena Lu. Tocás muy bien la guitarra, tenés una banda con amigos, ¿no? Yo toco hace 1000 años. Empecé primero tocando. Sí. Y guitarra eléctrica, blues, rock. Te gusta, amo, te gusta. Es una pasión. Sí. Y también sos un tipo que tomás riesgos, me parece, ¿no? Con las propuestas laborales. Sí. Te fuiste a laburar afuera, estuviste en Italia, en otros lugares, como modelo, como actor, la música, esta peli ahora. Un poco de todo, tal cual, novela, serie en España, todo. En Italia de época, y los personajes que sean distintos uno del otro, eso también es algo que Mariano hizo. Que comparten también. Toda la vida. Claro, no repetirte, y siempre un desafío, siempre hay, cada personaje tiene algo para enseñarte, cada experiencia
Y así uno va madurando como actor y, bueno, va aprendiendo. Está bueno. Les propongo jugar. ¿Quieren jugar? Juguemos. Tienen las... eso es un test del galán. Los vamos a cosificar. Ah, ok. Ponele. Porque me lo pidió Costi este. Claro. Contestan los dos a la vez. Escriben la respuesta los dos a la vez y la mostramos después al unísono también. ¿Cuántas veces por semana hacen actividad física? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya está. Rodri ya contestó. El niño Mariano, a ver. A la vez. Siete todos los días. No, tres, cuatro. Tres, cuatro. Bien. Sí, Mariano. Depende. Es sistemático. Todos los días. Sí, sí. ¿A la misma hora o depende? No, ahora depende porque con el teatro, claro, me cambiaron mucho los horarios. A mí me gusta mucho el horario de las 5, ya lo dije. Sí, a la mañana. A la mañana, madrugada, para entrenar. Pero tenés que dormir a las 9. Claro, muy temprano. Es complicado con hijos y teatro. ¿Y cuánto le dedicas, Mariano, vos? ¿Una hora, hora y media? No, ahora tranqui, una hora de físico, hora y media. Sí. Y después un poco de técnica. Ah, sí. Una banda, qué tranqui. ¿Una hora y media más? Y después una horita más de técnica. ¿Verdad? Ah, claro. Pero no es tanto, he entrenado más horas. Sí, ¿qué es hacer técnica? Pregunta a Vicky que tiene ganas. Taekwondo. Ah. Sí, un poco de técnica. Ah, con todo. Enseñar. Tule y todas esas cosas. Sí, un poco para mantenerme como... Quiero aprender. Me está costando con el teatro ir un poco a entrenar. Entreno en casa bastante. Vos, Rodri, tres, cuatro veces. ¿Vas a un gimnasio? ¿Tenés en tu casa alguna cosita? Tengo un gimnasio a tres cuadras. Les mando un beso a todos los chicos de Colombia. Obvio, le mando un beso. Una horita. ¿Tenés profe? ¿Tenés una rutina que ya sabés? Me pasaron rutina los profes. Yo me pongo una horita acá. ¿Trabajás mucho de arriba, mucho de abajo? ¿De dónde, papi? Depende el día. Ah, bien. Claro, de todos lados. De todos lados, y claro, sí, porque... Pero ahora me estoy enganchando de vuelta, estoy yendo tres, cuatro, me gustaría ir cinco veces. Bien, perfecto. ¿Tienen, para los dos, tienen cremas corporales en el botiquín? Sí, no, muchas, pocas. ¿Hacemos con esto? Sí, sí. ¿Le metemos o quieren dibujar los tarritos? No. La loción. Sí, ahora, ¿no te...? Spoileé. Uy, qué letra. A ver, ¿los dos? No, dice que no. Una, pero no la usa. No, son de usar. No, igual sí, si me regalan la uso. La uso, bien. Pero después no voy. No tenés continuidad, ni un contorno de ojos. No, una... mi dermatóloga me reta, me dice, Debbie, que tengo la misma. Ah, ¿en serio? Claro, sí, vamos a presentarte. Te has preparado, Debbie, después no lo usás. Me reta, ponete por el protector. Claro. Le mandamos un beso a Debbie. Beso, Debbie. Muy bien. ¿Se elige la ropa interior la ropa interior o es random? ¿Se agarra lo que viene cuando se abre el cajón? ¿Se elige o random? El calzón. Ah, depende. ¿Se lo combina con el jean? ¿Se lo combina con coso? ¿Si va a haber algún encuentro? No sé, qué sé yo. Cuidado. Esto es difícil escribirlo acá. Sí. Depende. Si vas a entrenar, sí, depende. Tenés uno más cómodo que si te agarra todo. Tranquilo, el día. Claro. Trámites. Bien. Depende de la ocasión. Por ahí a la noche tenés una cenita, por ahí tenés. Claro. Hay algunos que están. Opa. Tiene un upgrade. Sí. Bien. La cenita show. Es reservado. Hay alguno que tiene un poquito de. De diseño. Bien, de diseño. Ahí va. Siempre la marca es la de... ¿Siempre se usa la misma marca? Sponsor. ¿Cuál la de...? No, si digo otra marca, mame, nada. Bien, claro. Siempre tenés la misma marca. Claro, bien. Hice una foto para Kauri. Bien, perfecto. Está muy bien, lo tiraste. Lo tiré. Agarra, sostiene. Me diste el pie. Bien. ¿Se usa producto para el pelo o no? Lo que, ¿cómo viene? ¿O sauvage, salvaje? No, yo ahora no. Viste que tengo el pelo crespo. Sí. Se queda ahí. Vos donde lo dejás se queda. Bien. El pelo de rulos, tenés, ¿viste? Cantidad de pelo, sí. El pelo es como donde queda. Bien. Que crece para arriba. ¿Vos, Rodri? Un poquito, un productín. Acá hay cera, acá hay cera. Cerita. Cera, obvio. Cera. Experto. No. Ah, sos experto. Esa que viene en barrita, ¿sí? ¿Cómo te pones? Potecito. Ah, ¿un potecito? Potecito. ¿Sacás? Sí. ¿Así cómo sería? A ver. La mímica. ¿Así? Sí. Ah, tenés que... ¿Así? ¿Tengo que meter? ¿Ahí? Haga, tú. Así, tuk. Ya está, no se despeina con nada, ¿eh? Buenísimo. Mirá. ¿Y queda? No, pero muy bien el corte también. Sí. Pero queda. Mirá. Queda. Ya está, vuelve. Excelente. Escriben, ¿en la playa short o zunga? Short o zunga. Escriban, usen el material. O dibuje, ¿no? Si quieren. Hagan el juego. Vienen muy bien. Short. Sí, shortcito, más cómodo.
mayor surfero. He usado zunga, hay fotos por ahí dando vueltas, sí. Hay fotos en Brasil, me he puesto. Y claro, para, Brasil, quemar, para quemarte un poquito todo. O si no, la zunga y arriba el shortcito. Nunca sale. O el short lo hace zunga para también. Claro. Claro, hay que enroscarlo así más. Ahora viste que se suben como más una... No me ve nadie. Una pierna. Viste que algunos para la foto se suben más un... Se enroscan más como, como un... Como que quedan, ¿no? Los jugadores de fútbol hacen sí, eso. Un lado que el otro. Mirá lo que hay acá. Claro, sí. No, yo cuanto más tape de las piernas... Dejate de joder, Verónica, yo lo vi, chicos. Cuanto más tape las piernas, mejor. ¿Por qué? ¿No venís mal de pierna? Sí, un poco. ¿Sí? Sí. No, dice Vicky, no. No digas eso. ¿Cómo es una primera cita ideal? Una primera cita ideal. Tema libre, acá pongan lo que quieran. Puede ser en la playa, en el coso, en la comida, en indoors, outdoors. ¿La primera cita ideal? Sí. Muy guay vos. No sé, qué sé yo. Vamos a un... A un bodevil. Un secret. La chica está muy alborotada. Ah, no, es otra sola. Noche en la playa. Para de ser hipócrita. ¿Qué pusiste? Un bar con música en vivo. Bien. Y vos en la playa. O sea, la playa, decís, vamos a la playa. Pero un barcito. Un barcito. Tomando algo. Después quedarnos. Ver una noche así linda, templada, que las estrellas, la luna. Sí. Adivino. Nada. Bien. Bien, ahí. Y después. Y bueno. Y después si pinta, pinta. Ahí. Vos el barcito. Todo lo que se pueda. Barcito, Rodríguez, barcito. Barcito, música en vivo, sí, es mi plan. O una banda que ya sabes que bandas. Toca bien, ¿no? Exacto. Que te gusta, porque te llega a tocar un... No. Música en vivo toca. Bien. Músico. Vicky tiene preguntas, está enardecida, está contenta. No aguanta está, más. Pero que es Pascua, mira. ¿Has pedido de la banda? No. Hacete cargo, mi amor. Habla por vos. ¿Qué es lo que los enamora a ustedes? ¿Están enamorados? Contale. Lo que los enamora. Yo arranco. Sí, arranca vos, Ro. En realidad, creo que tengo mucho más en claro qué cosas no me enamoran o qué me desenamoran. Bueno, pero anotamos. Anoten. Dame la lapicera, Mauri. Yo creo que... Anota, de verdad, me voy a sacar un anotador. Para enamorarme tiene que ser fundamental que yo admire a esa persona. Bien. Admiración. Eso, que tenga una pasión, que yo la admire, que sea buena persona. ¿Y qué admiras? Por ejemplo. Que tenga exactamente una pasión, que sea su sueño, ver cómo lucha por lo que quiere. Bien, eso. Sea lo que sea, pero... Que esté enfocada en algo, que le guste una determinada cosa, que luche por eso. Sí, y cómo es con los demás también. Bien. Cómo es con su familia, con sus padres, con las demás personas. Vicky es una buena persona. Por ejemplo, estoy en un restaurante y estoy con una chica. Sí, ahí va, restaurante. A ver. Y por ahí trata mal al camarero. Te pega muy para abajo. Sí, a mí también, no. Eso, te juro. Es una bandera roja. A mí me enamora todo lo mismo que dijiste vos. ¿En serio? ¿De verdad? Ahí se admiran. Ay, ¿por qué me miras así? Admiran. Muy bien. Marian está... Yo estoy emocionado con la novela que estoy viviendo. Sí. Marian, estás en pareja. Sí. ¿No? Con Eva, somos como parientes, ¿vos sabés? ¿En serio? Sí, sí. Somos parientes. Sí, parientes. Con todos, con este grupo humano. Ah, mirá. Si no entendí mal, creo que tu chica, tu compañera... Sí, es la prima. Sí. El prima de Eva. Ah, que es parte de nuestro equipo. Sí, claro. Sí. ¡Qué latazo! ¡Te lo juro que me muero! Ella es sobrina, me dicen, para. Ella cuando llega a tu casa hace así, aunque tengas timbre. Porque él cuando hace los móviles, para llamar a la gente hace así como en... Claro, como y la costumbre cuando... Te cambio la pregunta si querés. ¿Qué fue lo que te enamoró de ella? ¿Qué dijo? Ay, perdón que no escuché. ¿Qué lo enamoró de la prima de Ever? De Ana. Ay, sale, Vicky. Diga, tira algo. ¿Cambio de tema? Contá un chiste. No, había dos. No, pero... O sea, me acoplo mucho a lo que dijo. Yo me gusta y me enamora de eso, las buenas personas, cómo se maneja en la vida, con los valores. Sobre todo eso, ¿no? Que sea buena persona, me enamora muchísimo. Eso te gusta, te seduce. Sí, en general, en la vida, en todo, ¿no? Bien. Y después sí, obviamente, que tenga pasiones y que las realice, también me enamora. Todo un poco. De todo. ¿Qué nos desenamora? Pero no pará. Vero, me están diciendo. ¿Quién me llama? Pero. No. Pero. Sí. ¿Qué? Primo. Pero. Sí. No, ¿es Ever? ¿Está acá?
Pero... tenemos un mensaje de Ever. Tenemos un mensaje de Ever para Marianito. A ver. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Yo soy Ever, soy el primo de Triana, de tu novia. Bueno, bienvenido a la familia y espero que pronto nos podamos conocer. Te vamos a invitar a nuestras juntadas, a nuestras reuniones, a las guitarreadas, así que prepárate que vas a probar un rico asado. Y si lo sabes hacer, vas a ser el encargado de hacernos el asadito familiar. Él se crió, él es de Entre Ríos, ¿no? En realidad. Sí. Y se crió en Córdoba. No, él es de Santiago. Ah, santiagueño, y se crió. Sí, pero tuya, y se crió. Pero se crió, estuvo en Córdoba muchos años. Sí, no el hermano eso de Ever dice, en Córdoba, chico, es una estrella. No, sé. No, sí, el hermano de Ever. No, está muy bien. Yo hago el asado. Yo sé hacer asado, soy un buen asador, así que gracias por la bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias. Se nota que es buen tipo. Sí, él es bueno. Es el mejor movilero de la República Argentina. De Triana es buena persona. Del mundo mundial. Le damos un aplauso a Ever. Un aplauso. Armado este set maravilloso, Luli y compañía, porque nuestra diosa del TikTok, entre otras cosas, la señora Sani, tiene un desafío para el señor Mariano Martínez. Nosotros dos zafamos, si queremos lo prendemos. Todo es bueno, fácil, bueno, está fácil, fácil. Sí. Ok. Veamos el desafío. ¿Cómo se abrió, entonces? Vero? A ver. Pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la galla, el telo. No me cela, no la celo, pero si te gusta tu rica cel. Fernando ahí en el control, es dificilísimo. No, pero tiene una explicación que es fácil. Porque es? Repetís muchas veces lo mismo. A ver, pásame el fuego y mandás como una piña para abajo. Pásame el fuego. Sí. Aplauso. Sí. Abajo. Abajo. Me paro, aplaudo de nuevo, abajo. Sí. Aplaudo de nuevo, vamos como para allá y después para allá. Y ahí terminó. Opa. Ok, va. Bárbaro. Fuego, una jarra y... Pero más rápido. Vos lo sabés, Mariano. Sí, Mariano, lo va a hacer Mariano. Primero que lo hagan ellos dos y yo, chicos. A ver, dale, loco, me caí de 25 metros de altura, loca, dale. Vicky lo sabe. Me caí de 25 metros. Bueno, okay. Vicky también lo sabe. Vicky lo sabe. Y Juarius también. Bueno, vengan. Sí, ellas dos lo saben. Vamos. Hacemos una pasadita ellos dos y después y mientras se van sumando. Así que cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, cuando arranque el tema, ¿vamos? Sí. Listo. Y dice así. ¿Tiramos la canción o no? ¿O vamos? Ah, bueno. Ahí va. Pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la mesa. ¡Vamos bien! ¡No sabes! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Lo hicieron muy bien! Explicarle el pasito del pelo, pero muy bien. Excelente. Bien. Volvemos a convidar a la gente al cine, por favor. Sí. Volvemos a invitar a la gente al cine. Sí. Acá, bueno, 20 de abril. Nos esperamos. Mariano Martínez. Rodrigo Mirado. Humo bajo el agua. Bueno, una historia de amor hermosa. Muy bien, ahí estaremos. Entonces, te aplauso para los dos. Gracias por haber venido. Gracias, chicos. Mañana te esperamos en vivo, como siempre, aquí por la pantalla de Telefe. Y nos vamos bailando. Pásame el fuego. Pásame el fuego, una jarra y hielo de la mesa, el suelo de la galla, el telo. No me cela, no la celo, pero si te gusta tu ritmo.